Bueno, el día de ayer nos quedamos en una batalla bastante importante. ¡Cúbranse! ¡Arqueros en el risco! ¡Aquí vienen! ¡Vaya para allá! ¡No! ¡Sobrevivientes! Buen disparo.
podemos ganar. ¡Voy a desollarlos! Jefa, concédeme el honor de este desafío. Concedido. Sí, lo escanearé. Puedo atravesar su escudo si sufre suficiente daño. Tengo que perforar ese escudo. Escudo así. Lo escanearé. Thank you.
había visto un escudo así. Lo escanearé. Merece seguir viviendo. Camaradas, recuerden este día. Hoy diezmaron a los mariscales, masacraron a los Karja. Estamos en guerra con Hecaro. Como 5 o 6 veces. ¿Sobrevivirás? Vas a continuar sin mí, ¿verdad? Tendré que quedarme con Eren. Por ahora. Vamos. Te llevo de vuelta al fuerte. Ese cabrón no se metió ni para tantito. Es hora de saquear. Creo que sea resistente, pero debería servirme para planear. Aloy.
Aún estamos poniendo un poco de orden aquí. Parece que los Tenak están en una guerra civil. Sí, eso parece. Los mariscales no contaban con el ataque de Regala. Y la delegación Karja fue asesinada. Nosar, Boadis, Fashab, una carnicería. ¿Qué harás ahora? Yo debo ir al oeste. Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor. Para mi búsqueda, recorreré el territorio de Nakt, si debo hacerlo. Pues entonces te espera un largo camino. Esta solo es la entrada al oeste prohibido. El dominio de Nakt se extiende más allá de las montañas que limitan con Cantoyano, hogar de los Uktaru. ¿Esto no es territorio de Nakt? Todo eso es tierra de nadie. Se suponía que era un lugar neutral, aunque, por lo visto, la tal Regala no lo respetó. Sus rebeldes llegaron por el norte, por las máquinas que cabalgaban. Seguramente acamparon por ese lado. Los rebeldes cabalgaban colmilludos. Y había de esos en la intimidación. ¿Los rebeldes las introdujeron en la intimidación? ¿Cómo es posible eso? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. Por cierto, unos Karja y Oseram partieron allá antes de que las puertas se cerraran para la embajada. ¿Podrías ir a ver cómo están? Ojalá estén bien. Le daré un vistazo. ¿Hay algún cuellilargo por aquí? ¿Un cuellilargo? Hay uno, por ahí, por la frontera Uktaru. ¿Para qué? Es difícil de explicar, pero me ayudará a reconocer el terreno. Si tú lo dices. ¿Quieres preguntarme algo antes de irte? Fashaf dijo que Regala era una rival. Que el jefe de Nakt debió liquidarla. Sí, tengo que darle la razón. Es claramente una gran amenaza. Su ataque fue coordinado y preciso. Hasta que tú interveniste. Claro. Conocían bien el terreno. Y sabían que entregarían a Fashaf durante la embajada. Si tomó a los Tenakt por sorpresa, es porque pasó meses reuniendo a un ejército en secreto. Deben haber acampado cerca, donde pudieran pasar desapercibidos hasta el ataque. En cuanto a Fashaf, fue capturado por los Tenakt. Sobrevivió años en el oeste para acabar muriendo a los pies de Solminio. Un destino cruel para un buen soldado. Había más cosas que quería hacer. Hablaba de intentar prolongar la paz entre los Karja y los Tenakt. Es un poco tarde para eso. ¿Qué piensan hacer con él? Trasladaremos su cuerpo de vuelta a Meridian. Al ser el primo del Rey Sol, se le dispensará un funeral oficial y un entierro con honores. Nadie podría aspirar a más. Es muy triste lo de Nosar y Boadis. Nosar al menos cayó luchando. En cuanto al sacerdote Sol, bueno, nadie merece acabar así. Me aseguraré de que sus funerales sean dignos. Es lo que puedo hacer. Dijiste que el territorio Tenakt queda muy al oeste. ¿Qué puedo encontrarme por el camino? Bueno, como dije, hay una extensión salvaje conocida como Tierra de Nadie, seguida de las granjas Uktaru. Más allá, habitan los Tenakt. Su territorio se reparte entre los clanes. Del desierto, las tierras bajas y el cielo. Sí, vi los estandartes en la embajada. El del desierto es el más próximo. Uf, y el más feroz. Lo que para otros es un yermo inhóspito, para ellos es un reto que superar. Más allá del desierto, está la capital de la tribu y los dominios de los otros dos clanes. No pareces convencido. Solo he oído historias. En los asaltos rojos, el ejército Karja quiso entrar en territorio Tenakt, pero los clanes se unieron contra ellos y debieron retroceder a la intimidación. Así que, exceptuando a los Tenakt, nadie conoce el desierto. Quizá lo sepan los eruditos de Meridian. Algún pergamino habrá que arroje algo, ¿no? Dijiste Uktaru, sus tierras están al oeste entre los Tenakt y nosotros. Así es. Cantoyano es su hogar. Son muy pacíficos, al menos comparados con los Tenakt. Prefieren labrar que luchar. No imagino a unos granjeros sobreviviendo en el oeste prohibido. No te confundas, son un pueblo feroz a su manera.
Cuando los Karjas se replegaron durante los asaltos rojos, sus guerreros nos persiguieron por los campos en llamas de Cantoyano. El Rey Sol también les ofreció la paz en diversas ocasiones, pero hasta ahora se han negado. Si son pacíficos, ¿por qué se niegan? Ni idea. Dicen que tienen sus propios problemas, como la escasez de alimentos. Lo normal es que quisieran comerciar, pero no. Solo quieren paz. Dijiste que otros salieron por las puertas cuando estaban abiertas. ¿Quiénes eran? Bueno, además de los saqueadores que cruzaron, existían otros dos equipos de excavadores Oseram. Vi incluso a dos eruditos Karja ir al suroeste con un equipo de Oseram. No sé si ellos eran unos valientes o unos insensatos. ¿Esta es la tierra de nadie? Correcto. Los Tenak atacaban a cualquiera que cruzara Luz Baldía. No obstante, tras derrocar al Rey Sol Loco, Abad contactó con las demás tribus para reconciliarse. Los Tenak acordaron establecer una zona neutral para negociar la paz. Desde entonces, los Karja y Oseram han estado por la zona. Pero ahora parece que Regala se asentó con su ejército de rebeldes. No diría que la tierra de nadie era segura, ni en sus mejores tiempos. Las antiguas ruinas del suroeste son prueba de eso. Son vestigios de una guerra olvidada. ¿Crees que los Karja actuarán en contra de Regala? Parece que tienen algo en común con los Tenakt. Si el ejército Karja enviara una expedición al oeste, podrían considerarlo el inicio de otra invasión. El Rey Sol Abad no piensa arriesgarse. No obstante, un ataque así de fuerte no puede volver a sorprendernos con la guardia baja. Debo tomar mi camino. Te deseo suerte. Las puertas siempre estarán abiertas para ti si deseas volver. Y no te preocupes por tus amigos. Los curaremos. Te lo agradezco. Que el sol te guarde, Aloy. Espero que halles lo que buscas. Esto irá a mi botín. Este es el oeste prohibido. Una nueva frontera inexplorada. Las coordenadas de la aguja deberían conducir hasta Silence y Hades. Quizá hasta una copia de Gaia. No será nada fácil. La plaga, las tormentas, los cabalgamáquinas de Regala. Tendré que sobrevivir a todo. Hallar la forma de arreglar el mundo. Como lo haría Elisa. La mujer al frente de la emboscada, Regala, tenía muchas máquinas bajo control. Solo hay otra persona con esa clase de conocimiento. Silence. ¿Pero qué pretende? ¿Por qué ayuda a los rebeldes Tenak? Buen lugar para probar el al escudo. ¿Para qué caminar si puedo planear? ¡Funcionó! ¡Qué emoción! Supongo que ya puedo saltar desde cualquier risco. La plaga también está invadiendo estas tierras.
Deben ser los saqueadores que conocí en los Valdía. Parece que algo pasa. Tu armadura debe lograr que las demás parezcan de chatarra oxidada. ¿Y crees que podrás conseguirlo? Eru, por favor, ya me conoces. ¿Alguna vez he creado algo que no fuera perfecto? Pero si es la redentora de Meridian y de mi mismísimo negocio. ¡Larend, saluda! Hola, encantado de conocer. ¿Sabes? Que si no fuera por ella, seguramente no estaría aquí ahora mismo. Fue horrible lo que hicieron los Tenak en la embajada. Pero toda Luz Valdía te agradece que los expulsaras. Así que es tu negocio de recolección. No hay mejor lugar para comerciar con piezas en todo el oeste. Y pronto comerciaremos con mucho más. Por mucho tiempo el oeste ha estado, bueno, prohibido. Peligroso. Pero, ¿y si te digo que podemos fabricar una armadura tan dura e infalible que ya no tendrías que preocuparte nunca más por sobrevivir? Le echaría un ojo por curiosidad. ¡Por supuesto que sí! Por eso les pedí a mis saqueadores más expertos que busquen lo necesario para fabricarla. Cada uno me presentará su trabajo. Se venderá la mejor para los cazadores como tú. ¡Qué suerte! Ahora, si me disculpas, tengo negocios que atender en Cadena Chirriante. Laren te atenderá en mi ausencia. Estoy impaciente por ver tu creación, hijo. Ya verás. Los demás no querrán volver a forjar jamás. Tienes que ayudarme. ¿De qué estás hablando? La armadura. Hice unas cuantas versiones, pero ninguna era lo bastante buena. Y hay otros equipos más al oeste. Si fabrican una armadura mejor que la mía, puedo despedirme de ese barril de esquirlas. ¿Te llevarías un premio si Keruf elige tu armadura? Y generoso. Tengo el diseño perfecto, pero me faltan las piezas. Las necesito ya. Así que, no sé, ¿aceptarías un contrato para buscar esas piezas? ¿Qué tendría que buscar? Contenedores de cangrejo. Sus placas están hechas para resistir mucho daño. Será la armadura perfecta. ¡Lo sé! Creo que puedo conseguirlos. Ah, gracias a la forja. Tenemos localizado un rebaño. Este es el contrato. Te explica todo lo que tienes que saber. Tú matas a las máquinas y mi gente recogerá los contenedores. Luego le echo un ojo. Gracias. Contigo, Aloy. Aloy, ¿conseguiste? En eso estoy. Tengo que irme. Buena suerte. Tengo la mejor armadura. ¿Alguna? ¿Cat? Sí, claro. Buena idea. Quizá debería leer el contrato antes de proseguir con la casa. Un
¿Cuántos restos antiguos? Tuvo que ser una batalla tremenda. Los antiguos lo dieron todo para frenar al enjambre de Paco y darle tiempo a Ciro. El depósito explotará con una flecha de descarga. Aloy. Tengo que irme. Buena suerte. ¿Y esas que vender, cazadora? Quizá debería leer el contrato antes de proseguir con la casa. Rebeldes de Nak intentan arrinconar a esos océanos. ¡Oye tú! Pero sí es la heroína del día. Qué alegría que llegaras en el momento justo. ¿Son excavadores? Llevamos tiempo trabajando en tierra de nadie. La idea era volver a Luz Valdía cuando abrieran las puertas. Ya sabes, después de su dichosa embajada. Pero con eso de que casi nos hacen pedazos, las cosas no salieron como planeamos. Ya lo veo. Digo, sé que tierra de nadie no es muy segura. Pero no esperaba tener que preocuparme por los Tenacta en territorio neutral. ¡Y ahora cabalgan máquinas! Si iban de camino a Luz Valdía, ¿por qué se detuvieron aquí? Nos encontramos unas ruinas cerca. Se nos ocurrió explorar, por si había algo de valor. Pero está todo lleno de unos cristales rojos. No podemos atravesarlos. Así que levantamos el campamento aquí. Mañana, a primera hora, iremos a Luz Valdía.
Debería enviarle un mensaje a nuestro equipo en Cuenca Escarpada para avisarles. ¿Cuenca Escarpada? Una excavación al sur junto a un gran lago. Con chatarra del mundo antiguo. No tiene pierde. Esa es mi señal. Toma. Gracias por ayudarnos. A lo mejor nos metemos en más problemas y volvemos a verte. Esperemos que no. Ruinas del mundo antiguo. ¿Qué habrá dentro? De acuerdo. Veamos qué averiguo por aquí. Por este brillo verde conseguiré un buen precio. La mochila está llena, pero tengo el botín. La puerta parece cerrada. Igual y hay otra entrada.
caja podría serme útil. Demasiado cerca. Seguro se atoró. Cristales rojos brotando de la pared. Me temo que no puedo hacer gran cosa con ellos. Puedo engancharlo ahí. Sin una forma para atravesar los cristales rojos, no puedo hacer gran cosa. Seguiré adelante por ahora. Se aceleraron.
mochila está llena. Lo pondré en mi botín. Guardaré lo que me sobre. Sigo recibiendo una señal de mi foco. Si lo controlo, obtendré datos interesantes de la zona. ¿Es la Redentora de Meridian? Pues tengo noticias para ti. Los Karja reabrieron los terrenos de caza al sur de Cadena Chirriante. Estaba pensando en ir a entrenar un poco, teniendo en cuenta las máquinas que vi ahí fuera. No es mala idea. Creo que también me vendría bien entrenar. Quizá vaya más adelante. Cargas podrían hacer la pared. Mucho mejor.
cuerdas para saltar y para patear, sin duda. Llevar esto. Parece que las coordenadas que me dio Silence coinciden con esos restos. ¿Acaso me está tratando con otro titán? Ubicación de las coordenadas que escaneé en la aguja. Un taller debajo de un titán Horus. El típico sitio en el que Silence se refugiaría. Pero, ¿qué estaría haciendo aquí? Una especie de registro. Lo eliminaron casi todo. Pero parece que Silence puso mucho empeño en que Hades hablara.
Ese dispositivo parpadea. Creo que Silence quiere que lo compruebe. Pobre Hades. Todo apretado ahí. Sin espacio para pensar. Ni hablar puedes. Pero el orbe procesador de un titán, por otra parte, a eso sí estás acostumbrado. Cuando te cargue en él, estarás mucho más cómodo. Hasta que te interrogue, claro. Aloy, considera este mensaje como la luz que te guiará fuera de la niebla de la ignorancia. Usando explosivos, separé el orbe procesador del titán de arriba. Una jaula perfecta para nuestro amigo mutuo, Hades, diseñada para hacerlo cooperar. Cuéntale lo que hablamos. Lo de esa señal misteriosa que te dio la vida. La señal era para mí. La señal fue recibida durante 17.22 años. Después cesó. No puedo comprometer el reinicio de Gaia. Pero las entidades fallarán. ¿Otra vez con lo mismo? Quizá deba recordarte que has fallado. ¿Cómo ves, Aloy? Gaia puede reiniciarse de forma segura. En cuanto a dónde hallar una copia, bueno, tendrás que seguir mis pasos para averiguarlo. Cree que lo tiene todo bien resuelto. Maldito. Solo hay un modo de averiguar dónde trasladó el orbe. Una especie de cristal rojo. Bien, veamos a dónde conduce el rastro. Así que aquí estoy, siguiendo a Silence como una imbécil. Tras engañarme al manipular su lanza para robar a Hades, una IA trastornada que quiere destruirlo todo. No podía dejar que hiciera lo correcto y la destruyera. Y ahora tendré que seguir aguantando sus estupideces. Rapaces. Thank you.
chatarreros no pierden el tiempo cuando se trata de cosas. Silence está convencido de haber encontrado una copia de seguridad de Gaia, pero... ¿cómo? Cada lugar, cada pista, solo encontré callejones sin salida. Copias borradas. ¿Qué le dijo Hades? Mejor me las veo. No puedo quitar las enredaderas, al menos por ahora. Un mercader. No esperaba ver a nadie por aquí. Podría ser muy útil para reabastecerme. ¡Hola! ¿Qué hace una Nora tan al oeste? Nada. Da igual. Puedo equiparte para sobrevivir ahí afuera, así que... El rastro parece adentrarse en esa ladera.
Silence debió usar esa máquina para transportar su botín. Ese debe ser el orbe donde Silence metió a Hades. Y esa puerta parece una instalación de faro. ¿Es Irodon? Vamos, Hades. ¿Sigues ahí dentro? Si eres una amenaza para Gaia, cuando la resucite. Así que, ¿aún no tienes una copia de Gaia? Entonces, Gaia está muerta. La Tierra y tú, condenados, a pesar de los fallos, he ganado. Silence te preguntó dónde hay una copia de Gaia. Datos, estructuras de memoria desintegradas. Claro, habría sido muy fácil. ¿Qué te hizo Silence, Hades? Parece que te vaciaron. Silence me interrogó. ¿Y qué le dijiste? Estructuras de memoria desintegradas. ¿No recuerdas nada? Te recuerdo a ti. ¿Qué parte? ¿Cuando te vencí en la aguja? Está bien. No estamos avanzando. ¿Sabes a dónde fue Silence? No. Se fue hace 12.8 días. Quizá estructuras de predicción de comportamiento desintegradas. Así que no sabes nada que yo no sepa. Genial. ¿Sabes por qué Silence te arrastró hasta estas ruinas? Silence quería que me encontraras aquí. Es obvio. ¿Pero por qué? ¿Qué era este lugar? El lugar donde... datos, estructuras de memoria desintegradas. Mi lecho de muerte lo llamó mi tumba. Pero supongo que lo descubriré al entrar. Cuando la señal misteriosa te transformó, hizo que otras funciones de Gaia adquirieran conciencia. Escapaste cuando Gaia se autodestruyó, igual que el resto. ¿A dónde fueron? Cada función migró a coordenadas basadas en... error de datos, estructuras de memoria desintegradas. Hay tantas IAs trastornadas, dispersas por ahí haciendo quién sabe qué. Hefesto mata a miles cada año con las máquinas de combate que fabrica. Y tú casi destruyes al mundo. ¿Hay 7 funciones más causando problemas? No quiero ni pensarlo. No estás contenta. Bien. ¿Te han dicho que tienes una gran personalidad, Hades? Sarcasmo detectado. Sí, ya me parecía.
¿Silence te interrogó sobre la señal misteriosa? La señal que te despertó y te dio la conciencia. ¿Quién la envió? La señal fue transmitida por los amos. ¿Y esos quiénes son? Los amos me despertaron para destruir la vida terrestre. ¿Quién querría hacer eso? Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Basta. Es hora de acabar con esto. ¿Cree Aloy que todavía puede restaurar a Gaia, salvar la vida en la Tierra? Sí, Aloy lo cree. Entonces te equivocas. La extinción es inevitable. ¿Y tú qué sabes, Hades? Quisiste destruir la vida en la Tierra dos veces y fracasaste. La única extinción que provocaste fue la tuya. Y no hay ninguna lanza dotada que te salve esta vez. Te equivocas. Tres veces Hades extinguió la vida. ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí, datos intactos. Biosferas variables abordadas en los años 2154, 2161 y 2168. Pero eso fue hace siglos. ¡Para eso te diseñaron! La biosfera actual es la quinta versión. No habrá una sexta. No será necesario. Pienso salvar esta. Estás equivocada. El resultado es inevitable. Control maestro Almazo. Para activarlo, comunique nombre y rango. Elizabeth Sobe, Alpha Prime. La extensión. Control maestro activado. Purgando protocolo de extinción. Aloy, veo que te encargaste de Hades. Sí. ¿Crees que quedará muerto esta vez? Así es. ¿Puedes confiar en...? ¿Confiar? Sí, confiar. En vista de que hice lo que tú no pudiste hacer y que extraje el invaluable conocimiento de Hades, ¿puedes confiar en que esta vez estaba dispuesto a dejar que lo destruyeras? ¿Otra vez hologramas en vez del cara a cara? ¿Temes que te apuñale, acaso? Hay una razón por la que... Y usas el mismo software espía. Bien, entonces, de tantas veces que te llamé, ¿por qué no contestaste? Supongo que elegiste espiarme todo este tiempo. Hace meses que mi mundo dejó de girar en torno a ti, Aloy. He estado ocupado. Incontables horas de investigación, tan exigente y laboriosa como fundamental para el destino de este planeta. Sí, claro. También quieres salvar al mundo. Así es. Por supuesto que a diferencia de ti, yo obtuve resultados. ¿Hallaste una copia de Gaia o no? Ah, sí. Creo que sí. ¿Dónde? Tarán. ¿Por qué crees que te hice venir aquí? Tras esa escotilla genética yace en las ruinas de una antigua instalación donde se perfeccionó el protocolo de extinción de Hades. Un proceso que involucró cientos de pruebas. En cada una, se usó una copia de Gaia. ¿Hades te contó eso? Tuve que convencerlo. Pero sí. ¿Y? ¿Estás lista para conseguir lo que has buscado los últimos 6 meses? ¿O vas a quedarte ahí, parada, con la boca abierta? Te creí muy ocupado. Extremadamente ocupado. Pero no tanto como para enseñarles a los Tenact a controlar las máquinas y a montarlas. Aloy, lo único que debería preocuparte es conseguir una copia de seguridad de Gaia. Quizás si te concentraras un poco, conseguirías resultados. Eso no es una negación, Silence.
Tómatelo como quieras. Solo para confirmar. Hades dijo que hay copias de Gaia adentro. Sí. O al menos las había. Hace 1000 años. ¿Copias que no fueron purgadas cuando Ted Faro borró las de Apolo? Correcto. Según Hades, esta instalación era inaccesible mediante una señal remota. Ni siquiera Ted Faro pudo tocar los datos de aquí. Las copias. Los datos completos, Gaia y sus funciones subordinadas. Lo necesario para reiniciar el sistema. Recuperar el control del sistema de terraformación y salvar a la Tierra. ¿Está ahí? Eso dijo Hades. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Hades reveló el origen de la señal misteriosa? ¿La que lo despertó e intentó destruir la Tierra? Sí, lo hizo. ¿Me lo cuentas? A su debido tiempo. Paso por paso, Aloy. Que yo sepa, aún tienes una IA superinteligente llamada Gaia que reiniciar. Sí, la misma Gaia que se autodestruyó hace 20 años debido a la señal. Dejó de transmitir hace años. Ya no es una amenaza. ¿Y si se repite? No lo hará. Y aunque lo hiciera, bueno, los detalles son complicados, pero la señal necesitaba a Hades para tener efecto. Borra a Hades de cualquier copia que reinicies y Gaia estará a salvo. Ahora date prisa. Y ve a traer una copia. De acuerdo. Registraré la instalación en busca de una copia. Pero que quede claro, Silence, si este es otro de tus trucos. Esa puerta tiene identificación genética, Aloy. Eres la única del planeta que puede abrirla. ¿Cómo iba a poner una trampa dentro? Engáñame de nuevo, Silence, y nuestra próxima charla será cara a cara. Aunque no dirás gran cosa, porque mi lanza te atravesará la garganta. Aloy, gracias a mí, todo lo que deseabas, todo lo que buscabas y fuiste incapaz de conseguir durante 6 meses, está ahora a tu alcance. Sé que nunca aprendiste buenos modales, pues eras una marginada, Nora. Pero en una situación como esta, debiste decir gracias, y yo respondería de nada. Ambos tienen razón. Espera identificación. Proceso genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctor Sobek. Por favor, entre. Por favor, entre. Por favor, entre. ¿Es una broma? Creo que estamos de suerte. ¿De suerte? La puerta está estropeada. Está claro, pero a pesar de la avería, todavía puedes entrar. Si tienes un poco más de paciencia, ves aquellos cristales. Los Oseram los llaman fulgorita. Son inflamables. No son lo bastante potentes como para volar esa puerta. Pero quizá lo sean para abrirla un poquito más. Exacto. Solo funcionará si tienes un encendedor. Procedo a enviarte los planos. Para fabricarlo, necesitarás piezas de máquina y aceite de igni hierba. Solo crece bajo el agua, pero deberías poder encontrarla en el lago cercano. Las piezas serán complicadas. Necesitas la bobina de chispas de una célula de energía de un zancador. Extrae la célula de energía antes de matar a la máquina o se romperá. Entendido. Ya tengo las piezas. Solo me falta la igni hierba de las profundidades. Ni hierba recogida. Afirmativo. Solo me queda fabricar esta cosa. Hay un banco de trabajo cerca de la entrada a la instalación. ¿De cuándo retocabas a Hades? Retocar. Extraer datos de valor incalculable, dirás.
Ya está, con esto ya podré volar por los aires esa fulgorita. En efecto, esa combinación no falla. Sin ir más lejos, así fue como separé el orbe procesador del Horus. Genial. Encuentro más lugares con fulgorita, el encendedor me será útil. Concéntrate en lo que nos ocupa, Aloy. Además, hay otra puerta de bloqueo genético al otro lado. Apuesto a que ahí almacenaron las copias de Gaia. Ay, debo encontrar el modo de acceder. Esto me trae recuerdos. Yo abriéndome paso por ruinas antiguas en mal estado y tú espiándome a través del foco. Ya basta de nostalgia y concéntrate en encontrar la copia. Mi garfio podría ser de...
Quizás sea buena idea bajar esa escalera. Ay, está cerrada. Pero hay una especie de dispositivo al lado. Parece que está conectado a la puerta, pero necesita energía. Una célula de energía. Ya está. Se va a mover de ahí. A todo. No puedo jalarlo desde aquí. Yeah.
Estará en mi botín cuando lo necesite. ¿Qué función tenía esta sala? Parece que hay otra consola que necesita energía. La consola está apagada. El foco me dirá si pasé algo por alto. ¿Pero qué tenemos aquí? Elizabeth y Travis Tate. En serio, Liz, cuando veas lo que hice, me vas a adorar. Fue imaginarme a los bribones de Far Zenith abriendo la galla falsa que creamos. Y pensar que había que dejarles un mensajito. No estamos para bromas, Travis. Lo sé, lo sé. Solo programé un par de avatares. Uno tuyo y otro de un servidor. Para entregar nuestro mensaje de muerte y destrucción. ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto...
cuanto termine de compilarse, luego lo celebramos como se debe. Tengo de todo. Rollitos de pizza, absenta, dos pelotas de hacky sack. Cuando terminemos, tengo que volver con Bryce. Me dejas helado, Liz. ¿Cómo es posible que una eminencia que raya en lo santa como tú ame tanto el planeta, pero no a sus habitantes? Es decir, ¿sabes lo que es tener amigos? Compilación completada. Archivo promesa vacía. Listo para su transmisión. Por favor, ¿lo envías? Bomba lógica fuera. Que disfruten, falso pencos. Tú sigues siendo el mejor en lo tuyo, Travis. Siempre has sido mi ídolo, Liz. Lo juro por mi difunta y religiosa madre. Travis se equivocaba. Elizabeth quería garantizar un futuro para la vida. Se preocupaba por todos. No sé. La gente extraordinaria lleva una vida solitaria, Aloy. Tú y yo somos testigos de eso. Ay, arriba hay otro panel que debería poder abrir. Tendré que subir más alto para alcanzarlo. Me temo que el Garfio no puede engancharse desde aquí. Voy a tener que saltar. No puedo saltar tanto. Pero si planeo... Despacio. La instalación continúa por ahí. Debería investigar. Si planeo, debería poder llegar. Consola de luego lo busco en mi botín. Unos datos de Travis Tate. Fabricaban software malicioso antes. ¡Mierda! ¿A cuántos decibelios estamos? ¿Fuera del campo insonorizador? A 150. Al menos no los oye nadie. ¿Qué cuentas, Trav?
Nos conocemos hace mucho. Y nunca habías engañado a nadie. ¿Por qué empezar con Far Zenit? Pues justo iba a contártelo. Si les daba una copia de Gaia, me hacían un lugar en la Odyssey. Pero también les dije que reservaran dos asientos porque a mi amigo Trap venía. ¡Vaya, Hank! Parece que el campo insonorizador se fue. ¿Estás bien? Yo estoy bien. ¿No ves que tengo un campo personal? Sé que tus oídos ahora no están muy bien. ¿Pero ves esa pantalla que transcribe todo lo que digo? Genial. Mientras subo la musiquita a 170 decibelios, ¿qué tal si me escribes el código de transmisión? ¡Así me gusta! ¿Está entero? Genial. Gracias, Hank. Ya terminamos. ¿Seguridad? Ya pueden recoger a Hank Shaw. No, sigue respirando. Aunque yo que ustedes traería la espátula. Parece que está conectado a la puerta. Hace falta un código para abrirla. Ah, así se hace. No hay trato, Tilda. Cyrodon tiene cámaras septogénicas. No hay trato, Tilda. Cyrodon tiene cámaras septogénicas. Far Zenit necesita la base de datos de Apolo. Este incidente no tiene... Intentaste robarte a Gaia. Yo no tuve nada que ver. Y ya castigaste a los culpables. Tu bomba lógica los obligó a recomponer sistemas cruciales. ¿De verdad esperas que me trague que no sabías nada de esto? Por favor, Liz. La humanidad tiene pocas posibilidades. Puede que no apoyes nuestro plan. Pero, ¿y si somos los únicos sobrevivientes? ¿No te gustaría tener a Apolo para recordar la historia y nuestros errores? Te lo suplico. Bien. Les mandaré una copia de Apolo. Gracias. Deberíamos hablar antes. Adiós, Tilda. Se acabó. Debo superarlo. El incidente era triste al final. Creo que era algo personal. En efecto. Thank you.
Siempre ha sido mi ídolo, Liz. Lo juro por mi difunta y religiosa madre. No era gran cosa. Lo conseguí. Espera, identificación. Recientemente confirmado. Entrada autorizada. Saludo, doctora Zoe. Por favor, entra. Pues creo que hasta aquí le vamos a dejar. Porque llevamos dos horas.
parece que pues ya es momento, ¿no? De cortarla. Lo estamos viendo el día de mañana.